¡Hola, mis furros y no furros! Sean bienvenidos a este nuevo capítulo de Stradicular Activities en la ruta del Spencer. ¡Oh, sí! ¡Ay, pinche perro! Ya te vemos por primera vez. Ven, si es que lo dije, muchas veces los masajes terminan en final feliz. ¡Ay! Vaya por Dios. Pero sí, ya por fin tuvieron su primerísima vez estos dos pellejos y ahora están como si nada comiendo en calzoncillos. Ya se han visto el uno al otro a las partes, ya no hay manera de ocultar nada. Pero bueno, nota que Raimundo está un poco más chonchito. Pero hey, yo quién soy para jugar, yo estoy re choncho también. Ay, mamá mía. Bueno, vamos a continuar ahora. ¿Qué es lo que nos convendrá en este bello día 18? Tengo ganas de ver qué pasará ahora. Ahora vístete, así podemos irnos. Vale. Habíamos tomado el desayuno, si no me equivoco. Incluso contigo arrastrándome, seguimos llegando 10 minutos de an antes. Lo siento, mi teléfono pinche desapareció entre yo haciendo. Se desvaneció mientras estábamos caminando y vistiéndonos. No sé cómo incluso terminó bajo el sofá. Está bien, como te dije, estamos bastante temprano, así que no es gran asunto. O yo podría haberte dejado encerrado si es, yo podría dejarte encerrado si eso sucede de nuevo, aún así. ¿Ah? ¿Huh? No significa que necesitaré una llave. Supongo, desde que estarás viviendo ahí. Me aseguraré de que solamente tendrás la tendrás este fin de semana. ¿Oh? ¿Acaso escuché eso correctamente? Raimundo, ¿estás viviendo con Spencer ahora? No tomaba Spencer volviendo haciendo movimientos tan rápidamente. Como siempre, sobreescuchándonos, ¿eh? ¡Ey! No es como que se estén permaneciendo 5 pies lejos de mí. No puedo evitar para escucharlo. Así que, ¿cuándo todo esto comenzó? No todavía. Él está moviéndose este fin de semana. Oh, pero él permaneció en tu casa la última noche. ¿Cómo fue eso? No es nada de tus asuntos. ¿Oh, sí? Así que tus dedos finalmente tomaron las cerezas. Yo me estaba sintiendo bastante bien de. Me sentí bastante bien de lo que yo estaba esperando para vivir ahí. Mi cuarto podría estar un poco vacío, pero eso está bien. Y voy a tener que limpiar bastante desde que él muda mucho. Venga, no eso de nuevo. Estoy seguro. Darius, agarro un pequeño trocito de cabello del brazo de Spencer sin mucho esfuerzo y un pestañeo de él. Su pelaje solamente de alguna manera se quede de esta forma. Deja eso, Darius. Sé que lo que toqué escuchar y tú estás fuera de suerte. ¿Tú realmente quieres saber? Él podría. Si tú realmente quieres saber, él tendrá que ayudarme a salir de mi crisis financiera. Si tú realmente quieres saber, él me estará ayudando a salir de mi crisis financiera y me está dejando permanecer con él. Raimundo, tú no te le debes ningún tipo de explicación. Bueno, viendo cómo los dedos están juntos por mí. ¿Ah? ¿Eso significa que te tenga que decir algo? Creo que estoy bastante. Soy bastante bueno para. Creo que se me es permitido saber. Desde que se involucró a los dos de ustedes. Como infiernamente tú lo estarás. Chicos, venga. Ambos de ustedes tenían demasiado miedo para incluso hablar el uno con el otro sobre sus sentimientos. Yo solamente puse. Yo y ustedes simplemente. No lo hubieran permanecido solteros si yo no hubiera metido un pie en ello. ¿Quién sabe? Quizá Raimundo podría actualmente dar un paso conmigo ya. Al menos entonces él tendría algo de diversión. De ninguna manera él terminaría durmiendo con un pinche culo suelto como un pinche imbécil como tú. ¡Ey! Podría ser bastante picante, pero al menos sabría cómo hacerle pasar un buen tiempo. Puedo mostrarle, hacerle pasar un buen tiempo también. ¡Ah! ¡Lo apuesto! Ok, ustedes dos son suficiente. Darius. Voy a vivir con Spencer, así que no, así no tendré que vivir en un refugio sin hogar más. Raimundo. ¿Qué?
Sí, me escuchaste correctamente. Vivo en un refugio para sin hogares. Y justo ahora, y Spencer me está dando un lugar para quedarme mientras me vuelvo a poner sobre mis pies. Esto no tiene nada que ver con nosotros estando juntos. Seguro, es genial vivir. Va a ser genial vivir con él, pero desearía que las circunstancias fueran un poco diferentes. Vaya, no tenía ni idea. Nadie lo hacía, tenía demasiada vergüenza para hablar sobre eso. Ya. Spencer solamente lo averiguó recientemente y él es mi mejor amigo. Bueno, espero que esté satisfecho ahora, Darius. Chicos, tomar sus asientos. La clase comenzará dentro de pronto. El Quatch puso fin a la conversación antes de que pudiera ir más adelante. La clase del Quatch Grifter se dejó ir rápido. Y una vez que terminó, Spencer básicamente te arrastró hacia fuera del cuarto antes de que Darius tuviera la oportunidad de decir algo más hacia ti. Él caminó al lado de ti mientras tú dirigías a su siguiente clase. Tú no tenías que contarle eso, ¿sabes? Ay, tú te estabas volviendo demasiado frustrado con él y solamente quería que él parara. Tú normalmente no pierdes tu control, no pierdes tu calma cuando se trata de Darius. Lo sé, pero él realmente se metió bajo mi pelaje hoy. Lo siento por eso. Está bien, me siento un poco más aliviado aún así. ¿Qué? No teniendo que esconder algo como eso, no me hace sentir estresado sobre alguien averiguándolo. Ahora que tú lo sabes y desde que Darius lo sabe, imagino que es solo cuestión de tiempo para que el resto del equipo lo sepa. Pero no es como que me moleste, de alguna manera me alivia, ¿sabes? Vale, eso tiene sentido. Es bastante similar cuando averiguaste de que yo bailo. Me sentí realmente aliviado al final. Y además, la persona más importante en mi vida ya lo sabe, así que tú caminas hacia él, tú te dejas empujar hacia él mientras caminas. Lo hago. Solo asumiendo de que tú eres esa persona, ¿eh? ¿Ah? ¿Qué más podría ser? ¡Podría ser María! ¿Pondrías a María por encima de mí? Bueno. Ah, no supone que deba juzgarte. Supongo que no puedo juzgarte. Ella es bastante increíble. Ella lo es. Pero no, tú realmente eres toda la persona más importante para mí, aún así. Lo sé. Por solamente un momento, él agarró tu mano y le dio un gentil apretujón antes de dejarla ir. Necesitamos caminar un poco más rápido ahora. Estamos a punto de llegar a nuestro momento y la clase de matemáticas comenzará pronto. Sí, será mejor que nos movamos. ¡Matemáticas! ¡Oh, sí! Matemáticas no hubo ninguna diferencia que más allá del inglés y la clase solamente se dejó ir. Tú no tenías ningún plan para el día, pero este fin de semana iba a ser una gran, gran cambio en tu vida. Eso fue suficiente para hacerte sentir como que el momento se estaba acortando. Bueno, ahora que la clase ha terminado, creo que es tiempo para que para que me vaya. Ah, tú te estarás dirigiendo a casa entonces al trabajo, ¿verdad? Sí. Me voy a relajar por una hora y entonces me iré. No voy a permanecer demasiado tarde esta noche desde que tenemos este combate mañana. Oh, bien. Me aseguraré de estar bien reposado y así tendremos dos combates después de todo. No lo olvides. Realmente estoy contando contigo para que cargues nuestro combate de dobles. Uf. Espero que pueda lidiar con eso. No quiero hacer que fastidiarte. Hey. Estoy confiado en que ganaremos sin importar qué. Solamente contaré contigo de que hagas bastante el trabajo también. De cualquier manera, estaba pensando si tú quisieras, podríamos agarrar algo de almuerzo en la cafetería antes de que me vaya a casa. ¿Ah? ¿No era comer tu momento para relajarte? Hey, estaré relajado de cualquier manera, pero me gustaría tener algo de compañía. Solamente podría comer lo que resta del espagueti cuando vaya a casa y preferirá guardar eso para la cena. Oh, vale, entonces yo solo no tengo dinero conmigo. No seré pagado hasta este fin de semana, creo. Puedo pagar por ti, no te preocupes. Tengamos comida. Ah, claro, comida gratis nunca se rechaza, gente. Rechazar la comida gratis es malo. ¿Verdad, pequeña? Rechazar comida gratis es muy malo. Ven, la chiquita está de acuerdo conmigo. Spencer pagó por tu comida y tú te uniste a él en la mesa de la cafetería. Gracias por el almuerzo, Spence. Primer desayuno y ahora el almuerzo. De nada. No voy a dejarte tener hambre, ¿sabes?
Ay, podría solamente haber comido cuando regresara al refugio. ¿Un sándwich? Sí. Eso es mejor, estoy seguro. Sí. No me molesta alimentarte, si tú incluso tienes hambre, puedo arreglarlo. Puedo restocar el refrigerador este fin de semana también, así habrá un montón de comer en la casa justo ahora. Ya que no hay mucho para comer en la casa justo ahora. ¿Puedo comprar algo de comida también? Solamente guarda tu dinero por ahora, puedo lidiar con ello. ¿Puedo poner el dinero a las propinas que obtengo para por las siguientes cuantas noches, así que podré trabajar en más para ello? Será mejor que hagas buenas propinas entonces. Sabes que lo haré, soy un papucho. Dios mío, Spencer. ¿Tú has visto qué tipo de dinero yo yo cargo con mis rutinas? Podría incluso traer un poco más y realmente mostrar un poco más, pero no voy a hacer eso. Eso está reservado para shows privados. ¿Tú haces shows privados? Los haré pronto. ¿Como fiestas y cosas así? ¡No! Para ti, pendejo. Solo para ti. ¡Oh! Hombre, tú eres bastante lento algunas veces. Me pregunto qué pasa por tu cabeza. ¡Estoy comiendo! ¡Excusas! Dynamite Springs ofrece servicios como eso, así. Y ellos pagan realmente bien para ello. Charlie Van se encargan mayormente de unas cuantas. Se han hecho unas cuantas fiestas antes. Y ellos han hecho realmente algo buen dinero de ello. ¿Es algo que tú incluso harías? ¿Es algo que tú estarías en contra de ello? Estaría en contra de eso. A ver, dime, personaje. Dímelo. ¿Qué día es este? No me acuerdo. Es el día 18, ¿no? Sí, 18. No estoy en contra, no, para nada. Dame dinero y estaremos bien. No realmente, tan de lejos como tú tengas a alguien más contigo. Ah, no creo que los chicos me dejen hacerlo solo. Y si usamos los cuartos privados en el club, también tenemos buenos guardias de seguridad para ello. ¿Tú realmente no te molestaría si hiciera eso? Es algo que tú realmente quieres hacer. Eso es algo si tú realmente quieres hacerlo. No creo que yo podría solamente ir con los celos. No me dejaría poner tan celoso. Ya he venido a términos de que tú haces lo que haces, así que... ¡Wow! Vale, mantendré eso en mente. Solamente tendrás que invitarme al show también. Apuesto que podría arreglar eso de alguna manera. Estoy seguro que podría tener un doble de mi paga con solamente uno de o dos shows al mes aún así. Hombre, con tu cuerpo yo podría triplicarla. Tal cual. ¿Sí? Y si ellos vieran todo lo que yo he visto, sé que el dinero podría estar lloviendo. Lo sabes. Créelo o no. Algunos otros chicos incluso hacen más de lo que yo hago. Encuentro duro eso creerlo. Oh, créeme. He visto bastante de ellos, he visto alguno de ellos, así que lo sé. Yo podría invitarte una noche cuando sé que alguien va a tomar todo fuera y tú podrás verlo. Charlie es uno de esos chicos. ¿En serio? Oh, sí. Él no tiene ningún problema sobre mostrar todo en el salón de cambiado. Ay. Spencer te paró la charla después de que él terminó de comer su almuerzo. De acuerdo, he terminado de comer. Iré a casa ahora y me relajaré antes de ir a trabajar. Te daré una llamada más tarde, ¿vale? Vale, gracias de nuevo por comprarme el almuerzo, Spence. En cualquier momento. A mí lo que me gustaría en este punto, como lo he dicho en los comentarios, es que trabajaran un poquito más aquí, por favor. Que no han cambiado las expresiones en ningún momento. En algún punto me gustaría que a María le pusieran, no sé, más expresiones, porque solamente la veo con la misma de siempre. Es como, a ver, María es guapa, pero me gustaría ver más expresividad en sus palabras, o tristeza cuando está triste, o algo así. Eso me gustaría para un futuro, pero tal vez solamente soy yo pidiendo demasiado. Spencer se recuesta y te da un beso. Bueno, se te acerca y te da un beso rápido. Desde que tú y yo seguías estando sentado. Te veré más tarde. Sí, hasta luego. Parte de mí quería solamente ir a casa con él, pero voy a darle algo de tiempo sin mí por ahora, supongo. ¿Hay algún otro lugar donde pueda ir?
Según esto, tengo que ir al colegio. ¿Por qué? Bueno, creo que solamente caminaré alrededor del campus y veré si puedo encontrar algo interesante. Ok. Este es el edificio de ciencias. Hay un montón de pequeñas exhibiciones colocadas alrededor de los pasillos con un montón de información. Hay aquí uno sobre el espacio. Parece como un modelo de nuestro sistema solar. Pero la Tierra es tan pequeña comparada a todos los demás. Y tiene una pequeña placa en ello también. Eso dice... Eso dice... Aquí no hay mejor que una demostración de cómo el humano... Tiene el concepto de una imagen distante de nuestro pequeño mundo, Carl Sagan. Increíble, ¿no es así? ¡Hostia! El que nos tocó el ahí, que el Dario se puso en modo bestia. ¡Tú! Oh, bastante elegante viéndote por aquí. ¡Dai! Era así, ¿no? Yup, eso es correcto. Dos pasos atrás recordando lo que sucedió en el último encuentro. Ya, aléjate de mí. Jeez, esto es un poco incómodo. Tú me lo estás contando, ¿por qué estás aquí? Comencé a trabajar aquí esta semana. ¿Qué? Soy un profesor en este colegio por esta semana y enseño cosas para involucrando la astrofísica. Supongo que tú eres un estudiante aquí. ¿Lo soy? Bueno, no te preocupes. Prefería mantener mi vida privada separada de mi vida profesional. Bueno, sí, puedo decir que lo siento la manera en la que partimos caminos la otra noche. Solamente provocaba algo. Supongo que supuse correctamente que como por cómo Thunder reaccionó. ¿Provocando? No te preocupes por eso. Aún así, viéndote como tú estás aquí, eso significa que él va a la escuela aquí también. Che, él lo hace, pero nadie sabe sobre su trabajo, así que por favor no hable sobre eso hacia nadie. No lo haré. Así que eso es algo que tú no tienes que preocuparte por ello. Como lo he dicho, me gusta mantener las cosas personales y profesionales separadas. ¿Qué es lo que hacen en su tiempo libre? Está fuera de mis asuntos y no voy a esparcirlo alrededor. Así que, ¿qué te trae aquí al edificio de ciencia? ¿Cómo yo acaso voy a verte en una de mis clases? Solo te estaba mirando alrededor del campus justo ahora, desde que no tengo nada más que hacer. Yo preferiría... Yo no estoy realmente involucrado con nada con el espacio, nací, así que tú probablemente no me verás en ninguna de tus clases. Ah, ¿eso sí? Bueno, tú puedes seguir firmando para al menos hacer la clase de astronomía. Siempre hay un espacio para aquellos chicos en cualquier momento, estoy seguro. Quizás lo haga, podría ser divertido. En mi camino... Estoy en mi camino a una reunión, de hecho. Así que quizás te veré por los alrededores. O mejor aún... Ven y siéntate en una de mis clases alguna vez y verás si te gusta la clase. Podría tomar esa oferta en algún punto. Te veré más tarde, profesor. Nunca hubiera supuesto que ese pervertido fuera un profesor de astrología. Ya. Hay muchas cosas. Sé que también el gorila, que es una de las rutas, es un profesor también. Así que te sorprenderías lo que te puedes encontrar aquí, la verdad. Pinches profesores horny, la verdad. Bueno, sí, suena como que la clase podría ser interesante. ¿Podría dejarme caer en algún punto? Sería divertido mirar alrededor, pero creo que es momento de irme. Sí, ya vete, ya. Que mañana nos toca combate. Antes de que haga algo más, podría ver si María está libre y quiere hacer algo. ¡María! ¡Estoy en casa! Dudo dónde ella podría estar, así que... ¡Bueno! ¡Hola ahí! ¡Hey, María! ¿Estás ocupada ahora? Solamente estoy lidiando con unas cuantas cosas. ¿Necesitas algo? Quería saber si te gustaría... cenar juntos más tarde y charlar un poco. ¡Oh! ¡Eso suena genial! Después de que lidie con estas cosas, estaré libre. ¿Puedo cocinar una buena cena y podemos sentarnos y charlar? Incluso puedo invitar a Richard si eso está bien. ¡Oh! Tú tienes que cocinar. Siempre podríamos ordenar algo. ¡Sin sentidos! ¡Voy a cocinar! ¡Ostras! ¡Richard! ¡El desaparecido! ¡Hostia! Yo ya había sospechado que Richard se había desvanecido de la existencia después del día 2 porque nunca más se le volvió a mencionar en la ruta de Spencer hasta ahorita. ¡Ostras!
Richard no estaba muerto, estaba de parranda. Si tú insistes, me gustaría eso. Maravilloso. ¿Vas a disfrutar tu tiempo por ahora? Voy a llamarte para la cena en un rato. Ok, entonces, gracias, María. Creo que fue en ese punto donde estaban empezando a implementar a Richard, ¿no? Su existencia. Parece de que vuelva a aparecer a este punto. Realmente voy a extrañar su cocina. Ya. Supongo que solamente me relajaré aquí hasta que María me llame. No tengo mucho más que hacer, así que solo me relajaré. Vale. María debería estar llamándome en cualquier momento ahora. Puedo oler la comida ya. Ay. Esa podría ser una de las últimas comidas que ella tenga cocinando para mí. Me pregunto, ¿qué es lo que ella estará haciendo? ¡Toc, toc, 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 toc! ¡Ey, Raimundo! María dijo que la cena está lista. Oh, así que es la hora. Veamos qué tenemos. ¡Ey, Richard! ¿Cuánto tiempo sin verte, desaparecidín? Ah, ustedes dos tomar asiento. ¿Puedo traer la comida ahora? Huele realmente genial, María. Ah, esta es mi pasta especial de pollo. Hecho suficiente para que ustedes puedan darle... Para que incluso puedas darle un bol a Spencer mañana también. Sí, él va a amar eso. Supuse que lo haría. Ahora siéntate, estaré regresando en un momento. Ok. Tú y Richard se sientan en la mesa mientras María va a agarrar la comida. Así que... ¿Cómo fue la última noche aquí ¿Cómo fue la última noche que estuviste aquí con nosotros? ¿Cuál será la última noche que estarás con nosotros? La noche de mañana, y entonces el sábado me estaré yendo a vivir con Spencer. ¡Ja! Claro, va a ser bastante raro no tenerte alrededor, pero... ¿Entonces he estado aquí por al menos qué? ¿Un año al menos? Sí, ha pasado mucho tiempo ya. Bueno, se agradeció que seas capaz de regresar allá afuera. Te extrañaremos aún así. Ah, yo voy a extrañar ver a ustedes también. No sé si podría dejarme caer en algún momento para obtener una cena cuando podamos. ¡Ja! Será mejor que nos invites a un lugar también. Así podemos ver lo que ustedes chicos pueden cocinar. O sea, a su casa. No sé si nuestra cocina puede volverse tan genial o no así. Sin sentidos. Estoy seguro que tu comida será maravillosa. Bueno, Spencer quemó una tostada que él me hizo para la cena la última noche, así que dudo sobre ello. ¿Quemó una tostada? ¿Eso ocupa algo de skill? Oh, venga. Es más fácil de lo que tú podrías pensar. Quizás así, o sea, quizás lo sea, quizás no. Pero ¿quién se le quema una tostada? Muy mal, Spencer. Calentar pan es bastante sencillo. A nadie se le quemaría una tostada, ¿verdad, pequeña? A ti se te quemó una tostada, pequeña. Te detestivo. ¡Energía! Perfecto. ¡Maltrato! No. ¡Ay, qué rica energía! María coloca los platos enfrente de ti, Richard, y entonces toma un asiento para ella misma. Y hablando de comida, ¿tú intentarás escribirme esta receta para nosotros? Quizás podamos hacerla, tan de lejos como tengamos eso. ¿Puedo hacer eso? Puedo incluso hacer más, de hecho. Puedo escribirte un montón de recetas para ustedes dos que intenten. ¡Wow! Eso sería una idea perfecta. Es la única manera en la que realmente vamos a aprender. ¿Ah? ¿Tú has decidido alguna de las otras cosas que tú podrías necesitar? Toallas, ropa limpia. Él tiene como 3 toallas en total y yo nunca tuve... Él tiene como 3 toallas en total. Ah, no, washcloths serían, si no, ropas lavadas o cosas así. Y nunca he tenido una dish towel para usar en la cocina tampoco. Oh, eso es fácil para lidiar. Tengo algunas ideas entonces. Te daré un pequeño regalo para ustedes, chicos, el sábado. Tú no tienes que hacer nada, pero definitivamente se aprecia, no importa el qué. Creo que te va a gustar lo que tengo en mente. Seguro lo haré. Y la cena está tan deliciosa como de usual, de cualquier manera. ¡Ja! Apuesto que vas a extrañar su cocina, ¿ah? Sabes que lo haré. Dudo cómo voy a sobrevivir. He estado viviendo de comida congelada y comida rápida hasta que aprendamos a cocinar apropiadamente. ¡Ey! Siempre puedo ayudarles también. En cualquier momento que se dejen caer, ustedes pueden ayudarme a cocinar la cena. Probablemente te volverás un profesional en nada de tiempo. Eso podría ser bastante divertido.
Richard puede probar toda la comida que yo cocine. Che, puedes traerme a tu novio... ¿Puedes traer a tu novio contigo para ese trabajo? Yo voy a comer solamente lo que él apruebe. Y él estará obligado a probarlo de ello. No creo que Spencer podría mentir y decir que sabe bueno si realmente sabe mal. Tú podrías estar en lo correcto. Pero si lo podemos decirle a él que yo lo he hecho, él podría probarlo solamente para ser educado. ¡Ja! ¡Qué mujer más diabólica! Vaya por Dios. Ay, qué lindo. Ahí la plática. Los tres de ustedes charlaron sobre el futuro y qué podría haber guardado para ti, Spencer. Sin importar qué decir, María pensaba que estaba mirando lo brillante. O sea que vamos a tener buena. Buena. Ella eventualmente puso la charla a tranquilizar. Y ya podría lavar los platos y entonces enviarte a tu cuarto para relajarte por las noches de que tú combates por la mañana. Es loco pensar que el sábado será la última vez que compartiré la cena aquí con aquellos dos. Para irme con alguien para quien vivir. Solamente ha sido un año, pero se siente como que ha sido mucho más largo de lo que pensaba. Aún así he pasado un duro rato creyendo solamente cuánto ha sucedido sobre las últimas semanas. Ya. Y aún así sigue habiendo mucho más por mí para buscar en adelante. Eso, mentalidad positiva, coño. Eso siempre ayuda. Viernes. Día 19. ¡Hoy es el día! ¡Uf! Es el combate juntos, el primer combate juntos, mío y de Spencer, como compañeros dobles. Realmente estoy esperando por ello. Él está contando conmigo, así que necesito asegurarme de que estoy listo. Voy a tomar una ducha, comer un buen desayuno, entonces prepararme para ir a las canchas. ¡Eso! A darle todo. ¡Oh! ¡Buenos días, Raimundo! ¿Estás listo para el combate? ¡Lo estoy! Realmente estoy esperando para jugar el día de hoy. ¡Maravilloso! Tan pronto como Richa esté listo, nos iremos. ¡Oh! ¿Ustedes dos van a ir? ¡Por supuesto! Es su primer combate de la partido de la temporada, así que quiero ir a verte. ¿Podemos ir todos juntos a la cancha? ¡Oh! Estoy feliz que estos chicos vengan a verme. Eso me dará apoyo extra y siempre es bienvenido. ¡Buenos días, chicos! ¡Buenos días, Richard! ¿Listos para irse? Creo. Sí, estoy listo. Gracias por llevarme. Estaba a punto de irme hasta que María dijo que estos chicos estarían yendo. ¡Ja! Preferiría permanecer en la cama, pero esa mujer insistió en que quería ver tu combate. A tu partido. ¿Podrías solamente haber caminado si tú realmente no querías ir, Richard? Ah, no voy a hacerte caminar hasta ahí, María. Es una... aunque sea una muy buena pequeña caminata. Vaya por Dios. Y es un buen día. No tengo ningún problema en llegar ahí y regresar, especialmente con Raimundo conmigo. Ah, lo que sea. Estoy listo y preparado para irme. Así que podemos ir en adelante. Sí, necesitamos asegurarnos de que no es tan tarde para llegar a estar conchas de tenis. Vayamos entonces, agarra tus cosas, Raimundo. Vale. Vaya por Dios. Ese hombre, lo juro. Bueno, el sol puede ser realmente intenso algunas veces. Sí, siendo temprano en la mañana y no hace nada de calor para nada. Él ni siquiera ha puesto un montón de cosas solamente para mí para sentir. Él no parece como que haya colocado todo este coso solamente para mí, para que me siente debajo. Es bastante bueno de él aún así. Sí lo es. Es bastante dulce de su parte. Oh, hola María. Agradecido de verte que estarás viendo nuestro partido hoy. No podía perderlo, Spencer. Es su primer partido. Solamente quiero estar aquí. Ustedes tienen que asegurarse de contarme cada partido que estarán teniendo, así podré estar aquí para todos ellos. Definitivamente te contaremos sobre ello. El apoyo siempre es bienvenido. Eso fue lo que Raimundo dijo también. ¿Ah, sí? Buenos días a ti también, Spence. Estaba yendo hacia ti. Él da palmadas al lado de tu mejilla, recostándose y dándote otro rápido beso en la mejilla. Puf,
Tú tonto, ¿qué pasa si alguien te ve? Entre más estoy contigo, menos me importa sobre quién nos ve ahora. No es como que eso importe, ¿verdad? Tal vez no. Incluso si Darius lo ve ahora... él ya lo sabe, así que ¿cuál es el punto? Correcto. Ay, ustedes dos son tan lindos juntos. Hace mi corazón solo derretirse. Me gusta pensar que lo somos también. ¡Para ustedes dos! ¡Ey, María! ¡Esta cosa está colocada! ¡Ven y ven, siéntate en la sombra! Oh, supongo que voy a ir a sentarme ahí ahora. Buena suerte con sus combates, ustedes dos. Estaré animándoles. Gracias, María. No vamos a decepcionarte. Bueno, espero que tú hayas reposado bastante bien y listo para todo esto. ¡Lo estoy! Estoy realmente emocionado sobre jugar contigo hoy. Eso es genial porque sabes que totalmente dependo de ti hoy. Sí, puedes contar conmigo, Spence. Puedo lidiar nuestro partido doble y tú puedes guardar tu energía para los combates para el partido de solitario. Ah, y después de eso tengo que trabajar esta noche. Oh, hombre, hay un montón de plato, hay bastante en tu plato hoy, entonces, ¿eh? Lo sabes. Yo podría tener yo voy a tener libre mañana por la noche mañana, ¿no? Así que seremos capaces de mover tus cosas cuando salgamos del trabajo. Así que vamos a tener por algún tipo de tú vas a tener como alguna especie de descanso. Puedo relajarme mañana por la tarde. Entonces después en la cena y seremos capaces de relajarnos juntos en tu nueva casa. ¡Oh! Eso suena genial. Totalmente estoy esperando por pasar más tiempo contigo, Spence. Yo también. Venga, vayamos a encontrarnos con todos los demás y comenzar a prepararnos para nuestro partido. Ok. Tú y Spence se unen al resto del equipo y dan un círculo para escuchar la plática del Quatch Grifter mientras se estiran fuera en el camino. Oh, de acuerdo, espero que todos hayan dormido bastante la última noche y recordar a comer. Si por alguna razón no han comido nada, he traído un montón de bananas conmigo, así que agarrar una de ellas después de estirarse si la necesitan. Los dos chicos estarán jugando contra los chicos de Clydesdale el día de hoy. Para ser honesto, los chicos están constituidos alrededor, pero nada más que la fuerza, así que no será un equipo que... Así que esto podría ser un equipo que podría dar... No sería un equipo que podría darles ningún problema. Ellos todos juegan bastante similar a Chester y Dozer. Priorizar la fuerza y el poder sobre sus tiros. Sobre lo fino y el control. Usen su poder contra ellos entonces para mantener la bola baja y prestar atención hacia su control. No serán capaces de tener ningún problema si se pegan a ello. Una vez que hayan terminado de estirar, ponerse en parejas y calentar. Spencer, tú calentarás con Darius y Dozer. Raimundo y Chester, ustedes dos calentarán juntos. Sus oponentes podrían estar aquí sobre en 30 minutos. Entonces necesitan calentar todos ustedes. Todos podrán calentar con sus oponentes. Spencer y Raimundo estarán en la cancha 1. Dozer y Chester en la cancha 2. Y Darius en la cancha 3. Solo como la última semana. Observar a ellos mientras practican. Y no mostrar lo que ustedes realmente pueden hacer hasta que comience el combate. Digo, el partido. Eso es todo por mi parte. Y buena suerte, chicos. Jugar su mejor ahí afuera. Vale. Hola, Chester. Parece como que estaremos calentando juntos hoy. Venga, comencemos. Yep. Estoy sintiéndome bien sobre jugar con... ¿Te sientes bien sobre jugar con Dozer hoy? Totalmente en ello. Hemos hecho esto un par de prácticas extras las que he hecho esta semana. Y creo que vamos a poder aplastar a aquellos chicos hoy. Si ellos todos pueden golpear la pelota, si es todo lo que pueden hacer es golpear la pelota duro, entonces tendremos la victoria por asegurado. Desde que hemos trabajado extra en nuestro control. ¡Ah, sí! ¡Eso es increíble! Así que tú y Spencer van a dominar ustedes también. O sea, chicos pueden trabajar sobre... Pueden ir sobre... Han ejercitado mejor que el resto de nosotros. Así que apuesto que tú no tendrás ningún problema. Y de lo que he visto, ustedes dos son bastante sincronizados cuando juegan. Como que ustedes no se hablan el uno al otro para saber qué está pasando. Espero que ayudos a lleguemos a ese punto. Supongo que ayuda que hemos sido amigos por bastante tiempo ya. Eso podría ayudar. Solamente he comenzado a conocer más a Dozer, más de lo que supongo que
Así que supongo que estaremos en ese nivel en algún punto. Sí, eso es bastante genial. No puedo decir que... sí, él es bastante silencioso. No puedo decir que le conozca mucho más sobre él que... No puedo decir que le conozca tanto sobre él yo mismo. Él es bastante callado. A menos hasta que él te conoce. Entonces él se abre. Tú deberías de tratar de hablar hacia él un poco más. Creo que desearía ser feliz de tener más gente para charlar con él. Ah, vale. Podría darle un intento. Ahora, comencemos. No tenemos que... No tardará mucho tiempo antes de que los enemigos se muestren. Vale, hagamos esto. Tú y Chester comienzan con su rutina de calentamiento. Y te das de cuenta de que Chester estaba jugando un poco diferente de lo que tú solías estar con él. Él se está dejando llevar un poco con la práctica aquí y allá, pero él no hacía nada que no te pudieras mantener con él. No pasó mucho tiempo antes de que Chester fuera reemplazado con Spencer. Ustedes dos están preparados para encontrarse contra sus oponentes. ¿Cómo te fueron las cosas con los otros dos? No tan malo. Darius estaba flaqueando un poco, pero creo que él estará solamente jugando bien durante su combate. Dozer, por otra mano, él realmente va hacia ello. Parece como que él ha estado poniendo algo de práctica extra. Eso fue lo que Chester dijo. Él dijo que él estaría poniendo algo de trabajo extra junto. Supongo que él estará jugando bien. Creo. Él será mejor que tenga el control sobre sus tiros. Así que estaré esperando de que él y Chester ganen hoy. Podría ser una barrida limpia, si lo que Coach dijo es verdad. Bueno, veamos cómo va esto. No dudo sobre nuestra victoria para nada. Y tú no deberías. Espero que tú apareces en nuestro combate. Esto es como... Parece como que nuestros chicos están aquí también. Hombre, ellos son tan grandes como Chester. Tú ves este partido donde hay un caballo y un toro. ¡A la madre! Constituidos tan altos y gruesos como Chester. Si ellos juegan como Chester también, entonces no supongo que tendremos ningún problema. No deberíamos. Vamos a presentarnos y entonces prepararnos. Ok. Tú sigues a Spencer para saludar a tus oponentes. Hubo una pequeña introducción con nombres y tú y Spencer, pero ellos insistieron en ir directo al combate. Bueno, no chicos amigables, ¿eh? Nope. Pongámoslos en su lugar, ¿de acuerdo? ¡Vayamos! ¡Uy! Durante la sesión de calentamiento, tú y Spencer permanecieron relajados, centrados solo en golpear la pelota de regreso y se los dos chicos, solamente ver cómo pueden lidiar ellos. Por la mayor parte ellos hicieron lo mismo, pero incluso ahora y entonces uno de ellos podría golpear la pelota tan duro como podría, entonces comenzará a leer hacia la pelota, que se fue solamente cayéndose atrás de ellos. ¡Ja! Ellos se ven como un par de cabezas nubladas, ¿eh? Sí, ellos lo son unos pendejos. No creo que tú vayas a tener problema tomándolos hacia abajo. Solamente juega más inteligente que ellos y eso debería ser no debería ser tan duro para nada. Entendido, puedo lidiar con eso. Después de 15 minutos de indagar, ellos realmente estaban preparados para comenzar. Ellos pasaron tomar el primer servicio para ti y Spencer, así que ustedes le dieron un par de pelotas. El primer servicio siempre será tuyo. Muéstrale lo que puedes hacer. ¿Yo? Vaya por Dios. Bueno, tú estás en control en este juego. Espero que tú ganes en cada partido, lo cual significa que yo podría servir menos si tú yo serviré menos si tú comienzas. No sin mencionar que si ellos se las arreglan para regresarlo, yo podría ser capaz de poner un mínimo esfuerzo para ganar el retorno de ello. ¡Oh, ya veo! Poniendo la presión en mí, ¿ah? No hay presión, solamente confío en tus habilidades. Ok, entonces. Tú estabas listo para servir, y una vez que tú estabas, estabas con tu oponente, estaban listos, comenzaste. Vale, un servicio abierto, eso dice... Eso permanece bajo en la tierra, debería ser la mejor opción aquí. No hay ninguna manera de que ellos podrán regresar fuera de la red. De acuerdo, ¡primer servicio! Tú tiraste la pelota hacia el aire. X. ¡Trunk! La pelota se desliza por encima de la red, dirigiendo directamente donde tú querías. Esto empujó el recibidor fuera del alcance. Él solamente vagamente golpeó la pelota con su raqueta, enviándola fuera de la red. ¡Sí! ¡Eso fue perfecto! ¡Buen servicio, Raimundo! ¡Woo!
¡Eso es como tú comienzas! Oh, vaya, Mariano está dando apoyo desde la distancia. Parece como que tengo que mantenerme con esto. Ahí tengo gente mirándome. Tu siguiente servicio solamente era como tú querías, y aún así fue golpeado de regreso sin ningún problema. Spencer dejó de lidiar pasando y dejándote lidiar con ello. Él podría haberme dado eso, pero creo que él solamente me está provocando ahora. ¡Aquí vamos! ¡D! ¡Snuank! Tú no tuviste problema en regresar la pelota de regreso hacia el centro de la cancha, justo pasando a ambos de tus oponentes. Ambos de ellos se miraron el uno al otro con sus brazos levantados y que de quién era la culpa del otro. No supongo que ellos sepan cómo trabajar juntos aún. Puedo usar eso en mi ventaja. De acuerdo. Eso va a ser otro servicio salvaje. Él no parece como que está en posición para... Él no parece como que está en una posición para llegar y uno fácil. Él tiró la pelota hacia ti. ¡Twank! Tu servicio empujó fuera de lo abierto, pero él siguió arreglándose para golpear de regreso sobre la red. No tenía velocidad suficiente, así que solamente pasó un poquito por encima del aire. ¡Todo tuyo, Raimundo! Después se movió fuera del camino y te dejó venir por un smash. Y tú tu golpe lo hizo. Tú te diste cuenta de que ambos de los enemigos se movían hacia el centro de la cancha, así que tú golpeaste tu golpe justo atrás de donde la pelota viene. El recibidor cercamente la dejó ir, de cerca la tocó y entonces te regresó el golpe, pero él no estaba ningún cerca de hacerlo. ¡Bien! ¡Buen tiro! Sigue jugando de esta manera por nuestro juego hasta que no hubo tiempo. Ok, punto de juego. Terminamos esto aquí. Parece como que están esperando otro servicio abierto. Creo que solamente le daré lo que ellos quieren. ¡Aquí va! La pelota esquipeó la línea de la caja de servicio y solamente fue abierto. Entonces fue a través de... Estaba listo para ello. El recibidor no fue capaz de golpearle de regreso. ¡Sí! ¡Otro gran servicio, Raimundo! ¡Buen trabajo! Spencer daba palmadas en tu espalda mientras se movía a los lados de la cancha contigo. Juego 1 es nuestro y con poco esfuerzo, buen trabajo. Si sigues jugando de esta manera voy a comenzar mi partido solitario sintiéndome completamente cargado. Mantendré eso entonces, Spencer, no te dejaré, no voy a dejar que esto caiga. No esperaba nada más. Con el primer juego fuera del camino no hubo tiempo... Fue tiempo para ver cómo el resto de los combates se fueron jugados. Ya. Yeah. Bueno, mira hacia esto. Fue un combate perfecto. No perdimos ni un simple juego. No lo hicimos. Tú hiciste la mayoría parte del trabajo y vagamente tuve que hacer algo. Puedo sentir eso por seguro. Jugaste bastante bien ahí, Raimundo. Estoy impresionado. Vayamos a reportar al coach y obtener algo de agua y sentarnos por un minuto antes de que tenga que comenzar mi siguiente partido. Sí, suena bien. Spencer trató de sacudir las manos con sus oponentes, pero ellos ya se habían salido de las canchas y habían dejado completamente molestos. Con levantamiento de hombros, ustedes dos fueron a hablar con el coach Grister. Oh, ¿ya han terminado? Ya veo. ¿En qué momento que comprobaba su juego ustedes ganaban todos los puntos? Solamente paré de comprobar. ¿Cuál fue el score final? Fue barrida perfecta, no perdimos ni un solo juego. ¿En serio? Fantástico trabajo ustedes dos. Yo esperaba que fuera hacia un lado, pero... Yo esperaba que ustedes ganaran, pero no tan fuertemente. Raimundo realmente trabajó duro aquí hoy. Fue todo por él. Venga, tú hiciste tus cosas también, Spence. Lo hice, pero tú hiciste la mayor parte del trabajo. Bueno, buen trabajo. Estoy orgulloso de ambos. Spencer, toma 15 minutos de descanso y entonces dirígete a la misma cancha para tu siguiente partido. Lo haré. Raimundo, te sugiero que mires todo el combate de... Que mires el combate del partido de Spencer. Eso seguro que aprenderás algo de mirarle jugar. Oh sí, mantendré un ojo en ello. Voy a comprobar los otros también, así que buena suerte, Spence. Gracias, coach. Venga, vamos a sentarnos con Mari hasta que tenga que comenzar. Vale. Y Spencer caminando hacia donde estaban María y Richard. ¡Oh, increíble juego, chicos! ¿Ustedes realmente mostraron a aquellos dos cómo se hacía? ¡Oh! Spencer se deja caer sobre el suelo detrás de la silla de Maria, en la sombra. Mientras del pinche... Sería como esas sombrillotas que Richard había colocado. Seguro lo hicimos. Ellos no fueron tal pelea para nada. Y creo que nos metimos bajo su piel.
Sí, ellos se enojaban fácilmente, y eso funcionó a nuestra ventaja. ¡Ah! ¿Cómo que ese chico lo necesitaban? ¿O sea, los patearon hacia el suelo? Y Spencer tiene que jugar contra uno de ellos de nuevo en un partido solitario. Espero que no tenga ningún problema. No estaré jugando con ninguno de ellos. ¿Ah? Spencer recostó su espalda. Recostó sobre su espalda con sus manos bajo su cabeza. ¿En serio? Sí. Sus jugadores más fuertes están sentados en los lados, mirándonos. Es extraño de que. Es raro de que Darius solo era el único jugando. No. Es raro de que Darius solamente esté jugando combates solitarios en vez de yo. Él debería haber estado emparejado contigo y tú y yo debería haber estado jugando solitarios hoy solamente. Supongo que eso es raro. Lo que son así, realmente estoy preparado para jugar contra ellos ya. No se supone que debería haber ningún problema con el siguiente partido tampoco. Bueno, si tú haces lo que has estado haciendo, no creo que tú tengas ningún problema tampoco. Ve adelante y siéntate con Spencer, Raimundo. Tú jugaste bastante duro, así que quieres relajarte ahora. Sí, me siento un poco cansado después de eso. Te sientas ahí al lado de Spencer por la mayor parte y ustedes dos estaban escondidos de todos los demás alrededor. Tú realmente jugaste bastante bien el día de hoy, Raimundo. Estoy agradecido de que jugáramos juntos. Gracias, Spence. Te agradezco que fui capaz de jugar junto contigo también. Él pone su mano en lo alto de la tuya y le da un apretujón antes de deslizar sus dedos entre los tuyos. Después de nuestros partidos, me iré a casa, me ducharé y entonces trabajaré. Yo regresaré y te veré más tarde en la noche. Si tú quieres. Voy a estar ahí hasta las 10, así que puedo llevarte a casa y entonces tendrás bastante tiempo para dormir para el trabajo de mañana. Suena bien para mí. Creo que será alrededor de las 3, entonces podemos pasar una hora para mover mis cosas. Y entonces ustedes dos regresarán para la cena conmigo y Richard, que no se les olvide. Yep. Y después de eso supongo que tú estarás regresando a casa conmigo para lo bueno. ¿Ah? Sí, digo sin creer que estaré viviendo contigo ahora. Bastante loco, ¿no es así? Solo un poco. ¿Será bueno aún así? Sí. Tú te recuestas al lado de él manteniendo su mano firmemente con la tuya, pero él no permanece ahí por tanto tiempo, desde que era tiempo para que comenzara su combate o su partido. Él dio palmas a tu estómago antes de levantarse. Muéstrales cómo se hace esto, Spence. Será mejor que creas que lo haré. ¿Qué sobre un beso para buena suerte aún así? ¿Ahora? Venga, solo uno rápido, justo aquí. Oh. Él da toquecitos con su dedo contra su cachete. ¿Estás seguro? Yo le besaré. ¡Oh, por el amor de solo bésale ya, Raimundo, maldita sea! ¿Sabes qué? No te molestes en levantarte. ¡Espera, Spence! Él no esperó para que te levantas, pero en vez de hacerse rodillo y mantuvo presionado contra el suelo. Solamente lo haré por mí mismo. Nadie puede vernos aquí de cualquier manera. Él no se molestó en ir por... Él ni siquiera se molestó en un beso en la mejilla. Él fue por los labios, dándote un beso rápido antes de empujarse hacia arriba del suelo y caminar hacia adelante. Solamente te recostaste ahí, mirando hacia lo de adelante. ¡Ese perro! Te sientas y te mueves sobre el lado de Maria. Tú puedes ver la cancha y Spencer jugando en ella. Su oponente no era como los otros dos chicos, pero él se miraba también un poco constituido hacia Spencer. La manera en la que él calentaba era diferente también. Oh, él está jugando como ninguno de sus oponentes. Spencer dijo que él es uno de los jugadores más altos, así que esperarías algo diferente. Él estará bien aún así, no hay manera de que él vaya a perder hacia ese chico. Confiando en él, ¿no es así? Lo estoy. Tu confianza fue bien colocada, punto tras punto el juego fue y Spencer se movió más cerca y más cerca hacia la primera victoria de la temporada. Prácticamente después de que él apalizó a su oponente y smashó la pelota, él movió su raqueta alrededor y te pestañó hacia ti. Ay, Dios mío, cómo le gusta el perro presumir. Su liderazgo continuó creciendo más grande y él se miraba como que él estaba poniendo un poco de esfuerzo en el combate mientras las cosas iban adelante. Su oponente era poderoso, pero la habilidad de Spencer de golpear la pelota de donde que él quería que fuera era no era rival aquí.
Al final el resultado de su partido simple no fue mucho de... No varió mucho de sus combates dobles, con Spencer solamente perdiendo un simple juego a través de todo el partido. Lo que permanece de tu equipo... El resto de tu equipo ya estaban alrededor para mirar su combate. Y cuando él lo había terminado, él fue felicitado con Chocala 5 y felicidades del equipo dando un círculo alrededor del coach. Oh, buen trabajo todos aquí, chicos. Todos jugaron bastante bien y fuimos a través de ello. Todos vinieron en lo alto, ignorando teniendo algunas llamadas cercanas aquí y allá. No esperen que el próximo equipo sea tan fácil aún así. Ustedes tienen 2 semanas para prepararse para el siguiente combate, para el siguiente partido. Así que prepárense para la siguiente así que estaremos listos para las prácticas de la semana. Se volverán más intensas de lo normal. Estoy orgulloso de cómo bien jugaron todos hoy, así que mantengan el duro trabajo. Todos ustedes pueden irse, ir a casa y relajarse, se lo merecen. Así que, ¿te gustó ese partido? Impresionante como siempre, Spence. Tú realmente hiciste un número en ello. De alguna manera estoy sorprendido de que él te ganó. Él ganó su primer servicio sobre ti. Seguía un poco acostumbrándome a ello. Te dejé tener unos cuantos puntos, así podía estudiarle. Pude haber jodido ese último punto aún así. Mi intención no era dejarle ganar el juego. Oh, ya veo. Bueno, tú jugaste bastante bien ahí. Eso fue increíble. Ustedes dos actualmente me costaron un juego. ¿Qué? ¿Cómo puedes culparnos de tú perdiendo un juego? Estaba girando y entonces los vi a ustedes dos haciendo cosas en el suelo por allá. ¿De todas las personas para ver eso fuiste tú? Nosotros no estábamos haciendo nada, eso solo fue un beso. Por favor, la manera en la que te colocó contra el suelo y te besó, lo vi. Tuve una perfecta vista desde mi cancha en aquel momento también. Y pude ver pude ver bajo las sillas de los otros dos que se estaban sentando ahí. Un movimiento muy torpe si ustedes chicos no crean que nadie más los viera. Che, no realmente me importa. Oh, así que puedo traer a todo el equipo ahora y a ustedes no les importaría. Ni un poco. ¿Y sobre ti, Raimundo? Raimundo, ¿te importa o no te importa? Oh, parece que no le importa también. No me importa. No me importa tampoco. No creo que alguien en el equipo podría importarle este punto. Darius miraba así esto como si estuviera contemplando la idea, pero al final levantó los hombros fuera de ello. Vale, wow. Ustedes dos tienen su cosa. Solamente dejar esos chicos. Spencer, ven por aquí por un momento. Me pregunto qué es lo que necesita. Regresaré en un momento. Así que... Ni siquiera preguntes, Darius. ¡Ey! No iba a preguntar lo que tú crees que... lo que tú pensabas. Así que tú realmente eras un sin hogar. Oh, eso. Pero bueno, chicos, hasta aquí dejaremos este capítulo de Extracurricular Activities en la ruta de El Spencer. Muchísimas gracias por haberme acompañado en este nuevo capítulo. Muchísimas gracias a todos ustedes, pero yo ya me despido por aquí. Se despide su compañero Dergo. Hasta el próximo capítulo. ¡Sayonara, mi furro furros! ¡Bye, bye!